ya no puedo surtir bien. No, y luego aparte deja de eso, que ahorita con la calor, mucha de la verdura y fruta se está echando a perder. Sí, y luego que la gente no comprende, llega y todo se le hace caro y reniega, pero pues así vienen los precios de allá. No sé a dónde vamos a parar. Y uno trata de traerles calidad, de lo bonito, pero pues a veces les trae calidad y pues se les hace caro. Trae uno corrientito y se les hace mala la fruta. No entiende uno a la gente, ¿verdad? No, tú sabes que nunca se le va a entender, aunque por más que busque uno a lo mejor. Sí, y luego uno dando buena cara a las gentes, y los gentes están renegones, hasta lo hacen uno renegar. Casi los ando hasta corriendo. Nomás que me acuerdo que los tengo que vender y pues. No, y aparte recuerda que aunque nosotros andemos que nos cargue la pegada, tenemos que dar una buena atención a la gente porque si no se nos va. Sí. Pero bueno, tenemos que aguantar. Pues sí. Ahora sí, pues todo es trabajo. ¿Ya? La verdura tiene su chiste para poderla trabajar, saber cuánto, qué cantidad, cómo sea la verdura, si muy madura o menos madura, ahí tanteándole para que no se nos vaya a quedar, porque como dices, con el calor, todo se echa a perder. Sí, sí. Tengo que estar ahí al pendiente de que todo esté en orden. Sí, y fíjate aquí que tenemos todo, fruta y todo, la gente reniega. Por ejemplo, en otros países, la fruta tan cara, o sea, pagan muchísimo por un mango. Imagínate si yo voy para Corea, imagínate cuánto no pagarían por mí, porque soy todo un mangazo. Tú siempre con tus cosas, siempre de vanidoso. Bueno, pues lo que es. Sí, si aquí las clientas vienen, no tanto por la fruta, sino vienen por mí. Luego dicen, oye, ¿me puedes dar una bailadita? Sí, mientras que las estoy despachando, estoy despachándole, poniendo las cosas ahí en la báscula. Y no, o sea, montona, se llena de gente aquí. Sí. Es que es tu especialidad. Sí, y luego dicen, oye, ¿cuánto por ese mango? Le digo, Juan, pues o sea, el que me está atendiendo, no, este mango no tiene precio. Ay, no. ¿Cómo rentar? No. Rentar para que no se escuche tan feo. Sí, no, pues aquí vienen y que como el pepino y que me gusta tu pepino y que no, pues, ya ves. Digo, también tengo unas zanahorias leña. Nomás recuerda que no hay que fiel leña de él. Todos tienen que pagar, todos, sin excepción de ninguno. Van ya las ganancias, son puras pérdidas. En este paso, a ver si no quedo. Bueno, si no, pues les hago la quebradita también a mis clientes. Así todos quebramos. Y las clientes, un quebradón. Como este. Bueno, no, más grande. Un quebradón que lo voy a dar. Wow. Ahora cuadrar las cuentas. ¡Ole! ¡Ole! Milagro, ¿qué ando por acá? Aquí andamos. Ah, pues puedes cambiar. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Cómo van con el jale en la panadería? Bien, ahí va, poco a poco. Ahorita ya con lo fresco del tiempo ya se está componiendo. Ya ves que estaba bien seco. Sí, no caía ni una gotita de agüita, ¿no? Es que, la verdad estábamos padeciendo mucho la sequía, ¿eh? Parece que ya va a caer algo de agüita. Sí, yo creo que sí. Ojalá y ya refresque más, porque sí, la verdad estábamos batallándole mucho. Pues el jale, no creas, ahí va, poco a poco. Ya. Se está aumentando la cantidad de pan que hacemos y de virote. Pero bueno, en este tiempo se vende más. Sí, se vende más. ¿Y qué? ¿Contigo qué? ¿Cómo ando, jale? Pues yo aquí ando tranquilo, pues está tranquilón. Ah, al que sí, no he visto a su sobrino. ¿Cómo le va a su sobrino? ¿A Juanito? Juanito. Fíjate que puso una verdurería. Ey, puso una verdurería y sabe cómo le andan yendo. Yo creo que bien, pues ya ves que eso pues se consume diario. Eso es buen vendido, la verdura. Sí. Ah, pues ojalá le vaya bien. Sí, ese Juanito le echa ganas. A pesar de todo, es muy buen emprendedor. Eso es bueno. Yo siento que le va a ir bien.
Ya te digo. Sí, es bueno que le eche ganas a ese muchacho. No, pues ya, sí. Ya era tiempo, porque sí. Tantos años y nomás decía que la ponía y no ponía nada. Ándale, sí, cierto, fíjate. No, no, pero ya se decidió y ahora sí ya. No, hay gente que la tiene bien surtidilla la frutería. No, pues a ver cuándo echamos una vueltita. Pues. Me espera para comer las naranjas. A ver qué tal está. Ayudarle, da, ayudarle con las naranjas. Sí, pues para ahí ayudarle un ratito a consumir. Sí, de por ahí platicando y comiendo manguitos o eso. Con naranjas, pues qué más. No, sí, ya te digo. Pues hay que echarle ganas de todos ahí poco a poco. Para que vaya saliendo bien todo, porque si no hace uno el esfuerzo, nomás no sale uno de nada. Eso sí, tiene que estar uno al día. Sí, sí, porque si no, ya ves que se pasa el tiempo y al rato no hace uno nada, y se hace uno más viejo y ya vale. Siendo uno viejo y se acaba uno y no hace uno nada. ¿Y a ti los tianguis cómo te va o qué? Pues ahí andamos, fíjate que ahorita con estos tiempos para mí son malos. ¿Oh, sí? Porque se viene la agüita y hay que juntar y la gente casi no sale. Ay, sí, okay. Pero pues algo sale, aunque sea por irlo pasando. No, qué bueno, qué bueno. No, pues échale ganas también, ¿verdad? Pues no queda otra. Vamos a... Ahora sí que unos de un modo y otros de otro, pero hay que echarle ganas. Así es. Bueno, ándale pues, ahí estamos. Dale. Ya está. Ay, qué pues. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Es el dueño de aquí? Sí. Se me fue y figura alguien. Alguien que me cae bien. Alguien bien importante. ¿Alguien bien importante? No, 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 pero tiene porte, señor. Se ve bien usted. El ojo, la barba que tiene, se ve como que más se le cae. Ah, ay, pues, ese gorrito. Para allá, para allá. No, 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 soy, no soy de eso, no sé qué es usted. Realmente, lo admiro, señor, lo admiro. Yo con su automóvil, a todo darlo. Me cae muy bien, la verdad, me está cayendo bien. Y además, ¿dónde consiguió esta cuestión? No, pues, muy difícil de decirte. Y está bien bueno esta cosa. Mire, aquí ya se la verdad, mire. ¡Ay, de esa cubita! Este palpito sombrero. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero ser su amigo, qué bien. Ah, caray, caray. La verdad, me lo acabo de ver y me admira el parecido que tiene a mi primo. Sí, cómo no. ¿De veras, usted no será familiar de mi primo? ¿De qué primo? Se llama Rodolfo. Ah, caray. Mi primo. No, yo no lo conozco a ese hombre. Me ha llamado ni siquiera. Yo creo que me existe aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no existe? Claro que sí, Rodolfo existe. ¿Rodolfo el reno o qué? No, 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 mire, tengo una fotografía aquí. A ver si se parece. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Bueno, venía a ver si me fui a fruta y verdura. ¿Qué? ¿Cómo que te fui? ¿Estás loco? ¿Qué, no tienes trabajo o qué? Ponte a trabajar. Usted es de holgazán. Es que lo que pasa es que no tengo trabajo. Ándale pues, firme. Hágame la balona. ¿Porque yo? ¿Qué crees? ¿Que las cosas a mí me las regalan o qué? ¿Para estártelas regalando a ti? No, no, no. Yo no estoy haciendo obras de caridad, ¿estás loco? ¿Quién te dijo eso? Usted tiene la obligación. Ah, cabrón. De mantenerme. Usted tiene que ayudar a la gente pobre. Tiene que ayudar a la gente común y corriente como yo. Bueno, más corriente que nada, pero común y corriente. Ah, chingado. ¿Pues que me viste cara de beneficencia pública o qué? No. Aquí está un metro de... ¡Ah, se regala despensa! No, está pagando si bien pendejo. ¿Está regalando despensas? ¡Regáleme una! ¿Dónde dije que...? ¿A qué hora dije que te iba a regalar? Pues lo menos un traguito de refresco. No, aquí se abre. No me traigo los refrescos, si no, yo. Para mí que los metí por acá. Vale, por allá, pinche holgazán.
Y luego tiene dos celulares, pues estimado que no pueda mantenerme. Pues por eso, porque me ha costado mi trabajo. Luego. Ay, ¿qué? Mañana, pasado. Le pago. No. Así dicen muchos, el último ya ni regresa. Dicen muchos, porque yo no soy esos muchos. Yo soy aparte, ¿sí? ¿Ah? Para aparte, punto. No es igual que todos. ¿A mí quién me beneficia que me vas a pagar? Yo no le pago. Que le pague su trabajador. Él es el responsable de aquí. Yo no le pido a él. El responsable de aquí no tiene por qué darte nada porque yo no les doy autorización. ¿Por qué no? Porque no me da la gana, ¿cómo ves? No le dará la gana, pero yo tengo muchas ganas de pedirle fiado. No. Ve a otro pichilado, aquí no vengas a dar lata. ¿Por qué lata? No sé, así no me va a amar, ¿no? Simplemente le pido un gran favor y usted se niega. No, ¿cuál favor? ¡Cárate, hombre! Aquí te quiero aquí, pinche casal. Sí, servible, ve nomás. Bueno. Después de todo esto, su negocio es su negocio. ¿Pero qué? ¿Acá es suyo o qué? No, pero estás mi negocio. Ay, invadiendo. Cuando me enseñe las escrituras de la calle, entonces, dígame lo que quiera. Bueno, por allá. Voy a buscar trabajo por otro lado. No, estoy buscando. ¿Qué? Algo así, mira. Ah, si quieres, bárreme los pies, ¿eh? Si quieres, bárreme los pies. Eso no significa que me están corriendo. Ando trabajando, nomás estás estorbando tú. Si no quieres tu patrón, regálame un peso, ándale. ¿Un peso? Sí. Fíjame. Es más, se haga responsable de él. ¿Entonces qué? ¿Se va a mafiar o no? Ay, cabrón, pero que te largas de la chingada, cabrón. ¡Cúrame! ¿Pero qué es eso, escoba? Esta gente, ¿verdad? No tiene que dar el tiempo, ¿verdad? Chales. Voy a creer. Mendigo viejo. Chaparro. No. ¿Qué se cree o qué? ¿Y luego el otro? Parece una esponja de lo que trae en la cabeza. Me las van a pagar. Los voy a tener que afilidear. Darle un piquetito. Donde más le duele así despacito. Le voy dando vuelta. Luego lo vuelvo a regresar. Hasta que digan, ¡yo! ¡Hasta allí! ¡Qué vergüenza! ¡Me humillaron en plena calle! ¡Eso no se vale! ¡Ay, caramba! ¿Qué? ¿Qué le costaba? Unos jitomatitos. ¡Órale! ¿Luego qué? ¿Una verdurita? ¿Una manzanita? ¿Unos platanitos? ¿Unas uvitas? ¿Qué? ¡Ay, de todos modos tiene mucho dinero! ¿Qué le cuesta? ¿De sobra? ¡Ay, ay, ay! ¡Vio qué tanta hambre que tengo! Y no se fijan en mí. Pobrecito, hay que darle algo. Tiene cara de hambriento. Aparte que tengo cara de menso, pero pues estábamos, eso es muy aparte, pero bueno. Eso me pasa por güey. Pero sí lo voy a tener que pedir ya, ¿no? Es más, tengo que planearlo. Voy a darme una vuelta para allá. ¿Para qué? No se burlen de mí. A ver qué tengo que hacer. ¿Canal qué tienes? Oye, ese pinche vato no estará. No voy a agarrar represalia contra nosotros. ¿Tú qué tienes miedo? Mira, aquí tenemos con qué quererlo, perdón, es que te parece. Aquí tenemos con qué quererlo, ¿tú crees? ¿Aquí tiene la cara de laca? Sí, se le ve la carita, pero nosotros somos malacas. Digo, no es que seamos malacas, o sea, somos más malandrines. Bueno, no, tampoco es que seamos más malandrines, pero somos más abusados, pues. A eso me refiero. Claro que estoy pendejando, creo. No, pues es que tú sabes, aquí hay que estar al agua. ¿Y qué tal que te si entra ahorita? Sí. No, pues no tengas miedo, ni le hagas caso. ¿Cómo va a tomar represalias? Uno nunca sabe, ¿viste cómo lo tratamos? Pues sí, pero está como tontito, o sea, va a decir, ay no, mejor me voy, se va a ir, y ya no va a regresar, es lo que yo creo. Pero no hay que confiarnos, porque
Ah, tú no te preocupes. A veces dicen que los más pendejos son los más cabrones. Pues venme a mí. Digo, venme a mí que yo he hecho de ver en la gente. He hecho de ver en la gente. Ay, no me hagas decir tan lucanas, te digo. Ándale, me voy a llevar a hacer tus actividades. Ah, sí, porque me desconcentras. Si luego vente así, no te preocupes, hombre. Es más, déjale, sí. Tú sigue lo tuyo, hombre. Lo tomo, no deja de preocuparme. Tú no te preocupes, hombre. Mi carnal. Este niño le va a tener a ese mugre Paco. Llega aquí y lo corro. Al cabo, pues, ¿quién da la cara por él? Nadie. Me tengo que cuidar. ¿Tú qué quieres aquí, cabrón? Quiero ver sangrita. ¿Qué quieres? ¿Lo humillaste otra vez, no? ¿Qué quieres, cabrón, pues? Mira, quiero un dicecito, quiero un día. Por lo menos quiero tu orejita. No, carnal. ¿Tu carnal? ¿No te va a ayudar o que ya sepa el infierno? Cállate. Está más muerto que nada. Mira, cayó suavecito. Lárgate, ¿qué quieres aquí? Mira, sí me voy a largar, pero el primero que se va a largar, allá arribita o al infierno, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres? No, tampoco me amenaces, porque ¡suéltame! Si no voy a adelantar tu muerte, De todo modo lo vas a hacer, porque eres un cobarde. Hazlo, porque si no lo haces, yo mismo te voy a chingar. Te dije que te iba a dar muertecitas, me dije. Es más, tú ya estás muerto. Muchas gracias, voy a estrenar tu sombrerito, tus lentes, ahora sí, mira. Suena mi celularcito. Nos vemos al infierno. Ay, ay, ay. Pobre de mi sobrino. Qué mal le fue. Pobrecito de mi sobrino. Ay, 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 Dios mío. ¿Por qué le pasó eso? Pobre de mi sobrino, ¿cómo debe haber sufrido? ¿Por qué lo navajearían? De seguro debe haber sido porque no les ha de haber fiado. Y lo hace Rolly. Bien viejero nomás. Ay, mi sobrino, pobrecito. Pobrecito de mi sobrino. ¿Cómo debe haber sufrido? Y nomás de sentir la navaja en la panza, me da hasta escalofrío. Ay, Dios mío. Pobre de mi sobrino Juanito. Qué mal me siento. Pobre. Ay, hija, es que navajearon a tu primo. Sí, hija, acaba de morir en el hospital. Por eso ando triste y ando pensativo. Más que nada, hay que dar con el culpable y llevarlo ante las autoridades. Y si se nos pone pesado, hasta a lo mejor también lo andamos matando para que se le quite. Por haberle hecho eso a tu primo. Pobrecito, fíjate nomás. Él esforzándose por hacer su negocito de las frutas y verduras.
Y ese desgraciado, todo por no fiarle, fíjate nomás, qué injusticias. Qué mal me siento, la verdad. Ay, ay, ay. ¿Dónde andabas? Metí en la calle un ratito. Ay, no, hija, ten cuidado porque ahorita estamos viviendo los tiempos bien difíciles. Ya no sabe uno de dónde va a quedar uno ni de quién cuidarse también. Vente, vámonos. ¿Ya lo usaste? Sí, ya lo usaste. Ah, qué bueno. Yo ni hambre tengo. ¿Qué hambre voy a tener con esa preocupación? Pero bueno, pues de modo. Ya lo hecho, hecho está. Ay, qué contento estoy. Eso se lo merecían. Por no fiarme. Un par de cucarachas. Uno, piquitito le di. El otro también. Se lo daba así, vueltas y vueltas. Las tripas así, las sentía aquí, aquí, aquí. Ah, lo disfrutaba. Eso les pasaba por güeyes, por güeyes. Solamente por eso los maté. Ya me conocían, sabían capaz de lo que era, pero se sentían muy valientes, ¿no? Ahora resulta que ya están muertos los dos. Ahorita nadie me busca, todo tranquilo. Y todo aquel que se meta conmigo, así se las va a ver. Van a resultar muertos, uno por uno. Así va a ser. Ahí vienen estos camioncitos, a ver si ahorita saco una lana de ahí. Bueno, pues la vida es así, que me mantengan, que me sienta a gusto yo. Para eso trabajan ellos. ¿Para qué trabajo yo? No, a gusto. Pero bueno, bien. Vamos a buscar otros negocios, a ver dónde llego ahorita. Ya tengo hambre. Vamos a sacarle dinerito de gratis. Caray, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué rumbo voy? Hace feliz. Ahorita voy a llegar con un camarada. A ver si le tomo una lana. Pues, ¿cómo ves? Se mancharon con mi sobrino. ¿Y no saben quién fue? La mera verdad, no. Pobrecito de mi sobrino. No se metía con nadie, fíjate. Es lo que se me hace raro. Y tan tenía poco que acababa de poner su verdulería. Sí, pues, lo que no entiendo, pobrecillo. Me da mucha lástima. Pero, pues, ahora sí que... Pues, ¿qué hace uno, ¿Cómo puede existir gente que por cualquier cosa mata a los demás? Sí. Por un taco, por un peso, pudiéndoles sí quitar nomás el dinero y dejarlos vivos. Y dejarlos, exactamente. Fíjate, ahorita ya por 5 o 10 pesos ya te matan. Pero aquí no hay otra más que, pues, ¿qué hace uno? Pues seguirle adelante y pues a ver si llegamos a dar con ese cabrón que mató a su sobrino. ¿Quién crees tú que haya sido? Pues sabes, es que ahorita esta vida está llena de mucha gente malandra. Sí, la verdad sí. Ahorita no sabemos quiénes son, hay gente que entra de otros lados a estos lugares y ni los conocemos. Es cierto. Pero ya te digo, pobre de mi sobrino, la verdad. Pues no queda otra más que echarle ganas, ¿qué más te hace uno a la vida? Pues sí, y
Ya queda. Ya no puede hacer uno nada. Tú no te preocupes. De repente sale el culpable. Ya ves que el pez por su boca muere. Sí, cierto. Y hasta eso que son pendejos porque les gusta presumir lo que hacen. Fíjate que sí tienen razón. Yo pienso que también eso que a veces les suelta la boca y se agarran ahí presumiendo, sí, cierto. ¿Y qué tienes pensado hacer si llegas a dar un fulano? No, pues hay que... Una de dos. Lo metemos al bote. Pues si se pone pesado, pues le damos una golpiza para que se le quite lo que ahora. Mira, ahorita como para meternos al bote no conviene. Más bien esa gente hay que hacer una justicia por su propia mano. Pues sí, pues no creas, yo soy de las personas que no me animo. Yo la verdad no me animo. A no ser que me acorralen como los leones, entonces sí. Pero, sabe, como que no me animo yo a matar a un cristiano. Esa gente es lo que merece. La justicia no existe. Justicia la hace uno mismo por su propia mano. ¿Qué vale? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Ay, ¿qué haces? Aquí mira nomás, agarrando lo fresco. Qué bueno, qué bueno. Oye, me late tu collarcito, calaverita. Qué bueno. Mi padre. Bueno, que te guste. Deberías de regalármela. No, sé la que me cuida. Para que me cuide también a mí. Mira, es más. ¿Por qué un cigarro no seas así? No fumas, nunca te he visto fumar. No. ¿Ahora por qué? ¿Quieres un cigarro? Quiero festejar algo que acabo de hacer. No sé si platicártelo, pero estoy bien emocionado. Ahora sí me desquité, como algo, me quise desquitar. Ha sido algo, pues padre, ¿no? Para sí. Estar contento. Bueno, entonces me vas a dar un cigarrito. Te invito. Dale pues, vamos viendo. No sé fumar, pero pues me puedo enseñar un poco. Pero bueno, te voy a decir mi festejo. Mira, fíjate. Que fui a un lugar así, a pedir dinero, como siempre lo hago. Siempre caen, todo el mundo cae. En esta ocasión, se aferraron. Uno que tiene cabeza así de como de alien, extraterrestre. Y el otro, cabeza de micrófono. ¿Y vieras cómo sufrieron los condenados? Es uno que está aquí enseguida. A lo mejor tú lo conoces. Hace unos días pusieron ahí sepelio. Ya pasaron varios días. Yo bien contento. Es un vato que tiene una verdulería. Tiene ahí su trabajadorcito. Medio mensote, pero ahí estaba trabajando. Ya nada más llegué, le pedí dinero. No me quiso soltar. A ver si me escucha este vato que pasó ahí. Además tú y yo, no se te va a salir. Mira, fíjate que agarré, le encajé el cuchillo, le empecé a dar vueltas y vueltas. Hasta que quedó muerto. El otro igual. Mira. Nadie se dio cuenta. Y estoy aquí como si nada. ¿Cómo ves? Es más, deberías de acompañarme para hacer más atracos. No, yo ya no hago eso. Desde que salí de la cárcel, ya me retiré. Pero pues puedes volver a caer. Eso, todo el mundo cae nuevamente. Todo el mundo dice que pues ya soy una persona nueva. Eso es una vil mentira, vuelven a caer a lo mismo. Mira, me han mentido el bote muchas veces y aquí sigo. Mira, ¿qué me han hecho? Muy bueno por ti, que todavía sigues aquí. Adentro del bote me he encontrado muchos enemigos. Uno por uno han muerto adentro, porque tengo conocidos también. Y no me ha pasado nada. Hasta la fecha sigo igual. Pero es más,
Ya te platiqué mi festejo, pero pues ya tengo que ir a desayunar. Ahí nos vemos. Este hijo de su chingada madre no sabe lo que está hablando. Eso lo tiene que saber mi compañero. Se lo voy a explicar. Las ganas que me dieron de partirle su madre ahorita. Pero me las aguanté. ¿Estás lavando? Sí. Qué bien, qué bien. ¿Estás solita? Sí. Oye, de veras, no están tus papás ni nadie. Oye, ahorita que estoy viendo, viven muy bien tus papás. Bueno, están empezando a construir aquí. Mira, lo que estoy viendo es que están construyendo muy rápido. Han de tener dinero, ¿ah? ¿Eh? No me ignores, mija. No te voy a hacer nada. Simplemente, pues, necesito que si me puedes prestar una fericilla. Y después se los pagas a tus papás. Es más, te voy a dar el doble. Ahorita préstame por lo menos unos 100 pesos. Y te doy el doble. ¿Qué? No tengo dinero. Pues los ahorros de tus papás. No, porque no puedo. Es más, ya tengo una mejor oferta. Dame 200 pesos. Y yo te lo multiplico. ¿Cómo ves? No, no puedo dar dinero de mi papá. ¿Mil pesos? No tengo dinero. Y vas a ver que vas a tener una cantidad más grande. Y mañana los tienes aquí presentes. Ándale. ¿Tú sabes dónde los tienen tus papás? ¡No! No estás jugando conmigo. Tú sabes que yo ya me estoy desesperando. ¿Eh? No. Mi papá. Buscando al flaco. ¿Al flaco? Un cabrón que correteó a mi sobrino, lo navajeó, y a mi hija la andaba correteando también. Ah, cabrón. Sí. ¿Y eso por qué? Pues es un cabrón que no sirve para nada. No se anda haciendo maldades, va a ir por donde quiera. ¿Y eso? Pues ya ves. No tiene nada que hacer, se pueden hacer pausados. Ah, qué puche tan pendejo. Sí, pues sí. Imagínense, ¿se andarse metiendo en problemas? ¿Y de gratis? Y de gratis, ándale, así mero. No, pues yo no tengo razón de él. Yo dije, voy a preguntarle a Lechuguía, a ver si... ¿La Lechuguía? No, por ahí no. ¿Lo había visto algo? No, yo no lo he visto. Y así con eso yo creo que nunca lo voy a ver. Aunque, fíjate, estoy siempre de buen humor. Ah, pues como no. Pero ahorita de eso que hizo todo eso con tu familia. No, pues no va, ¿cómo pues? Oye, ¿verdad? Órale. ¿Y no le has comentado a las autoridades eso? No, yo nunca voy a vengarme yo. Por ahí me lo voy a encontrar y cuando menos se acuerde, me voy a caer. Pero viejo, ¿no será peligroso eso? Pues si me ven, sí. Pero si no, no. No, 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 la gente qué, pero él. No, ese cabrón tacuache, olvídate. Me agarro y ya con el coraje que traigo. No, no, ¿para qué te platico, hombre? Pobrecito, Dios lo bendiga. Dios lo tenga en santo reino, se me lo encuentro, cuidado. Ay, macho, qué barbaridad. Sí, no, ese amigo es bárbaro. ¿Y tú te diste cuenta o te dieron la noticia? Pues me platicaron, más que nada, ¿verdad? Ay, me platicaron, me platicaron. Ya imagino cómo te cayó. No, pues como un balde de agua fría en el hombro. Sí. No, pues ojalá tenga suerte y lo halles al cabrón. A la mera, por ahí se le va a dormir. Lo voy a encontrar, o verás, tengo la esperanza. Venadearlo. Pues qué más, no queda otra. Cabrón, pero yo nunca supe dónde vive ese güey. Pues ese güey no tiene casa, nomás anda en todos lados, ¿no?
Esa gente no tiene casa. Ya entiendo por qué trae la misma ropa siempre. Pues, oye, sí. Ya parece, ¿de este cómo se dice? Ya parece, ah, caray, hay una palabra nomás que se me fue. ¿Vagabundo? No, no, de esas personas que me parecen tigres, de él con las mismas rayas. Ah, cabrón. No, pues con lo que hizo se le sumó otra raya. Ándale, además. Hijo de su chacuaco. Más o menos así de su vuelo. Ahora sí, ella te lo vas a sumar. Ay, caray, hombre. De todos modos daba mala espina, ¿no? Sí, no, no, ese cabrón es donde quiera andan ahí. Es otra bacteria, pa. Eso, bueno. Un cabrón parásito. Ay, ojalá lo halles antes de que cometa esta barbaridad. Eso, eso. Ya ves que donde quiera, además ven la facilidad y hacen sus babosadas. Pues luego a poner guardia a la salida del pueblo, a que lo agarres, si no se va a pelar ese güey. No, ese cabrón va y viene. Es que. ¿Dónde van? Que mal valgan. Es pueblerino. Ni moca se meta al monte. No, aquí es donde tragan, en el pueblo. Ah, sí, el otro pueblo está muy retirado, ¿eh? Sí, no, no, pues imagínate, todo el día del camino. Ese cabrón nomás se le pega sueño y se acuesta, ah, caray. ¿Dónde queda? Está chispeando, ya. Qué bueno, así crece la cosecha. Pues, ¿qué tienes ahora sembrado? Fíjate que el otro día sembramos un poquito maíz. Ándale, sí, y por cierto, ya nació la mirtita, está por aquí así. Y bueno, el pelillo, ya salió. Sí, ya salió. Está bien. Ay, ¿qué son los elotes o qué? Pues cómo no. Ya la traen. Son de los que nos gustan. ¿De cuáles? De los gratis. Ah, de los gratis. Ya te lo sabes, pues, viejo. Ay, caray, sí. Ay, hay que tener buen humor. Bueno, pues yo me voy, mano. Pues que te vaya bien, pues, viejo. Ahí estamos. Ahí, si lo ves, me echas un grito. Pues es que yo no soy mal hora, pero oja que se alivie todo. Ahora le puedes, ahí estamos. Ándale, que esté bien. Ah, la chingada, pinche flaco, le va a cargar la chiva. Este, güey. Sí, pues, fíjate que no hay yo si decírtelo o no decírtelo. ¿Para qué pasó? Sabes de que hace unos días que te platiqué que hay veces que el pez por su boca muere. Sí, sí me acuerdo. Fíjate que ya sé quién mató a tu sobrino. ¿Cómo? ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo o qué? Pues es que ya ves que la gente es pendeja. Después de que hace sus cosas, te agarra festejando y hablando nomás a lo tonto. ¿Qué fue? Dime, por favor. Te voy a platicar, pero esto que quede nomás aquí entre nosotros. Sí, no hay problema. Dime, ¿qué fue? Pues fue un cabrón que le hicieron el flaco. ¿El flaco? Ay, cabrón, se me hace que lo conozco, el desgraciado. Sí, él me platicó al hijo de la chingada cómo disfrutó. Ay, cabrón. Fíjate nomás. Pues me aguanté las ganas, sí, me dieron ganas de él mismo golpearlo, pero... Pues me aguanté las ganas para que no supiera nada. Fíjate nomás, ¿quién iba a pensar que ese cabrón era? Sí, desgraciado. ¿Y no viste para dónde se fue? No, pero por ahí anda. Ese cabrón pues suele suceder, andar por todos lados. No, pues qué bueno que... Qué bueno que ya te diste cuenta que fue ese cabrón. La verdad, porque... Tiene que pagar lo que hizo. La mera verdad. Ya ahí, yo creo que... Pues como te platiqué, no... Esos ya no son de llevarlos al bote. Para la cárcel, ¿verdad? No, oh, sí es cierto. Lo verás. Pero pues esto, pues ya se lo platiqué, ya. Tú que no salgas de aquí. Ah, oh, está bueno. Qué bueno que me dijiste. Gracias, te lo agradezco. Lo verás, donde me lo encuentre. Yo creo que sí voy a hacer lo que me dijiste. Le voy a dar piso al cabrón. Esa gente no merece vivir. No merece estar aquí en este mundo. La verdad sí, porque si nomás de pensar en mi pobre sobrino, la verdad, me da mucho coraje. Esos cabrones son unas escorias, unas ratas. Sí, la verdad sí, tienes razón. Verás, voy a buscarlo, donde lo encuentre. Si se me pone muy pesado, yo creo que voy a hacer lo que le hizo a mi sobrino. ¿Verdad? Pues, por ahí va a andar el cabrón, por ahí va a andar. Sí. Disfrutando, ese güey, son gentes que hacen algo y se la pasan disfrutando varios días. Son cínicos. Bueno, pues gracias que me dijiste. Ahí estamos. Vale.
Ay, cabrón, a ver si compa no se, se mancha las manos con esos cabrones. Ay, ay, ay. Hay que pensar bien en el siguiente atraco. Hace rato una carterita cayó muy bien y pensé que iba a tener poco dinero. Buen billete que salió. Y la doña gritaba, no, 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 no me la quites. Cómo me emociona ver a la gente así. Me tiene miedo. Todo el mundo me tiene miedo. Ahora sí. Voy a ver qué voy a hacer. ¿Qué va, muchacho? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué andan haciendo por acá? Pues, gozando la vida. ¿Y usted? Parece que sí, gozas mucho, muy bien de tu vida, ¿verdad? La verdad, sí. Qué bonito se siente respirar, ¿verdad? Claro que sí, a gusto, todos los placeres de la vida. Qué bien, muchacho. Goza todos los días de tu juventud, de tu vida. Qué bien se siente, ¿verdad? Pues así es mi vida. La gozo, la disfruto. Pues así, me la paso a gusto. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, sabes que disfrutas lo que haces. Hago, ¿verdad?, lo que me gusta, exactamente. Sí, no, no, lo gozas. ¿Qué trae? No tenga miedo, culo. Tranquilo. ¿Se acuerda lo que le hizo a mi sobrino? ¿Quién es su sobrino? Ah, no sabes quién es, ¿verdad? No, no sé quién es. Es el verdulero. No. Desgraciado. Me estoy muriendo. No puedo respirar. Tengo mucha sangre. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchísimas gracias. Una vez más, una película que acaba de terminar. Y espero que la hayan disfrutado. Sigan disfrutando el contenido que llega semana por semana. Y como siempre se les comenta, toquen la campanita para que automáticamente todas las notificaciones que van llegando, así encuentren fácilmente alguna película, ¿ah?, de Rebelde Sins, Cine Película No Rancheras, Cinema Plus, películas de acción. Son tres canales que se pueden suscribir, tres canales que se pueden divertir a todo dar. Y pues vámonos con los saludos, pues vamos con Luis Antonio Sánchez Rivera, saluditos para él, que un fans que nos reconoció, a Juan Carlos, al Camaleón y a este humilde servidor, ¿verdad? Vamos a mandar un saludito para un gran amigo, que ya tenemos un ratillo que pues que no lo saludamos. Él es Ricardo Campos, mejor conocido como El Bote, saluditos para El Bote, que tiene su función, que es Producciones del Campo. Saluditos, saluditos para él. Y pues también visiten su canal, suscríbanse y compartan también, ¿verdad? También como el canal de Don Marcos Ramírez, Detectando con el Zorro. También tiene un buen contenido, ¿verdad?, de películas y pues de tesoros, ¿verdad? Vamos a mandar saluditos también para Evangelina Castro, saluditos para ella. Al compañero Rolly Pérez Guardado, saluditos para él. Hasta Estados Unidos, Rosem García. Y vamos a mandarle saluditos a la chiquita Jefe. Aquí dice, saluditos a Montecristo, saluditos para Montecristo. María Guadalupe Álvarez, saludos. Golden Dragon, luchador, saluditos. Marisa Solís, saludos también, saluditos a Claudia Campos, saluditos para Claudia Campos, a Carlos Esquivel Hernández, saluditos a José Núñez, saluditos para él, a José Núñez, saluditos desde Zacatecas, que estuvo participando en algunas películas con nosotros, saluditos, ahí estamos. Julio César Cruz, mi hermano de sangre. A José Daniel, también hermano de sangre. A Isauro Iván,
también, hermano de sangre, saluditos para ellos. A mi señora madre, también saludos. También saludos a mi señor padre, saludos. Saludos para Felipe Gómez, saludos. Aquí también para Artemio López. Margarito Mercado, saluditos para Margarito Mercado. También a Mariano Camacho Soto, saluditos. Y pues, ya tenía un ratillo que también no le mandaba saluditos a Concepción Orozco de Zacapu, Michoacán, saludos para ella. A nuestro amigo Peter Barrón desde Querétaro. Y también vamos a mandar saluditos para Marta Flores, mi hermanita de Houston, Texas. A también a al Sistin, a Marco Eduardo Bonilla Solís, saluditos. A también a Escarabajos Compadres, a Recho, también también vamos a mandar saluditos para Roberto Sagay, saluditos para él. Aquí seguimos con más saludos. Inmediatamente los vamos a buscar porque ya este se recorrió esto y no los encuentro. Vamos a seguir viendo. Aquí tenemos saluditos para la compañera Sonia Cervantes y la compañera Mía Mercado. Saluditos por parte de la 14, mejor conocida como Almita, ese es su nombre real, Alma Campos. Vamos a mandar saluditos para Vincent Morser, saluditos para ella. A Jesús Villa Solís, saluditos. Orlan Antunes, saluditos también para él. Mariana Romero, Isaías Go. También otro saludito para Ricardo Uriel, alias El Azúcar, saluditos para él por parte de su señor padre, Ricardo Campos El Bote, saluditos para él. Tenemos unos saluditos para Graciela Margarita, saluditos para ella. También vamos a Ernesto Gaviño, saluditos también para él. A Ricardo Ornelas, señor Quecahuate, saluditos para él también. También para este Flores de Zúñiga, Yuli, saluditos. Rafael Rivera, saluditos para Rafael Rivera. Kelly Abril Cuiel, saluditos también. Alfonso Ramírez, saluditos para Alfonso Ramírez. También para el líder de Escarabajos, Juan Carlos Nuño Piña, saluditos. También al Patiño. A José Rubén Patiño, saluditos para él. También a Estela López, saluditos. El de la banda Lobo. A Israel, de la banda Lobo, saluditos para él. Eduardo Luna, mejor conocido como Eddie Luna. También para Villalobos Briones, saluditos. También para Octavio Enrique Ornanas, saluditos. Para Brás Carranza, para José Cruz El Cromo, saluditos para El Cromo. También saluditos para Aurora Ramírez, saluditos para Ulises Gómez. Vamos a seguir buscando más saluditos. También tenemos al Polifacético, saluditos a Satijuana, Polifacético. Vamos a mandar saluditos para, acá tenemos más saludos. Inmediatamente, al instante. Vamos viendo, acá tenemos más. Por acá, se nos estaban perdiendo, acá está. Ahora sí, para María Rodríguez de Monterrey, hasta allá, saluditos para Monterrey. Tenemos saluditos para Martínez Aparicio, saluditos también. Saluditos para José Morales, saludos para José Morales. Alejandro Tony, saluditos para él. Rubalcaba Sami, saluditos. También para Carone, saluditos para ella. Y pues ya nos despedimos. En la producción de Juan Carlos Ramírez, muchísimas gracias. Y como les vuelvo a repetir, suscríbanse en los tres canales. Nuevamente se los volvemos a repetir para que los tengan en cuenta. El Rebeldes Films, cine, películas muy rancheras. Cinema Plus, películas de acción. Tres canales que pueden disfrutarlos y mucho contenido. Estamos para la próxima. Ahí estamos. Mauro y Cruz el Caballito en la producción de Juan Carlos Ramírez.